Bueno, aquí tenemos otro tutorial para explicarles cómo funciona el modo replay. Es una de las formas más rápidas que usted tiene para practicar en TradingView para que no pierda tiempo. Lo primero que tiene que hacer es escoger un pare que usted quiera. En este caso vamos a escoger el eurodólar. El eurodólar, usted escoge el servidor que quiera. Nosotros recomendamos Forex ICE. Y bueno, lo que venimos a trabajar es acá el eurodólar. ¿Dónde está? Aquí lo tenemos ya planteado. No importa el planteamiento que usted tenga en la parte de acá. En la última, de hecho, nosotros tenemos acá el planteamiento. Lo que tiene que hacer es venir al gráfico diario. TradingView le permite a usted trabajar el modo replay en el gráfico diario o un marco de tiempo mayor. Si usted lo va a trabajar en 4 horas o en 1 hora, pues básicamente no se lo va a permitir a menos de que pague el TradingView Pro, pero no es necesario. Usted con el modo replay del gráfico diario es más que suficiente. Lo primero que hace es pararse en el gráfico diario. Escoger el activo que quiere trabajar y va al año que usted quiera. Yo reduzco aquí básicamente todo. Acá tengo un ejemplo para poderles mostrar a ustedes cómo funciona el modo replay. Entonces usted tiene un ejemplo. Aquí tenemos un patrón M confirmado. El mercado podríamos empezar a trabajar. Entonces simplemente vengo y coloco aquí el modo replay una sola vez en el modo repetición y donde me aparece la línea roja es donde yo voy a recrear el mercado. Entonces le doy ahí y simplemente vengo a este punto y ahí ya me va a quedar el modo replay activado. Con este botón que aparece aquí, que es el forward, usted le va a dar paso por paso. Cada vez que le da clic, el precio va a moverse una vela. Si usted quiere que se le mueva automático, le puede poner aquí que cada actualización será cada 5 segundos, cada 3 segundos, cada segundo, cada medio segundo, cada punto un segundo. Yo lo voy a poner cada 5 segundos, cada 3 segundos, perdón, aquí lo puede ver. Le voy a dar play. Y el precio cada vez que suceda en 3 segundos, no lo voy a estar tocando, se va a mover. Eso le permite a usted hacerlo de manera automática. En este caso, usted podría revisarlo, voy a poner pausa, que este mercado que ya había formado una M, usted lo puede ver cómo funciona. Entonces puede practicar sin esperar el mercado en tiempo real. En este caso, nuestra estrategia nos dicta que al romper la línea de contratendencia, que es esta bajista, esperamos un retroceso en el 61.8 y compramos. Ahí está, rompe la línea de contratendencia, hay una vela negra, con lo cual nosotros podemos trazar el FIBO. Del punto más bajo al punto más alto, lo voy a estirar un poco. Aquí en el 61.8 o en el 78.6 compramos. ¿Cuál es la mejor línea? El 78.6, porque aquí el precio se encuentra en una zona de soporte resistencia fuerte. Entonces, nosotros podríamos venir y colocar aquí este precio y esperar a que el mercado toque y venga al menos 27. Este es el movimiento que nosotros esperamos de mercado. Toque aquí y venga al menos 27. Con eso, ustedes pueden practicar muchísimo sin tener que perder tanto tiempo. El precio viene, toca. Y viene directo a menos 27. Entonces, como usted ya sabía que eso iba a suceder, puede practicar sus estrategias y puede mirar todas las cosas. Puede usted utilizar la estrategia que quiera. De hecho, nosotros le recomendamos que pruebe primero todo en el modo replay, luego por lo menos unas 100 operaciones. Después de que usted tenga clara la estrategia, pruebe por lo menos unas 100 operaciones en el modo replay, luego pruebe unas 100 operaciones en modo demo. Y cuando usted ya tenga esa estadística de 200 operaciones, entonces puede pasar ya una cuenta real a practicar exactamente lo mismo. Una de las cosas que nosotros podemos hacer también es contar las velas. Podemos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 velas. Y usted ya le puede colocar aquí una posición en compra. O sea, puede simular absolutamente todo. Absolutamente todo. Aquí el precio va. Aquí viene, 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 viene. Lo saco de aquí. Y usted podría simular absolutamente todo. Ahí está. En este caso, vamos a esperar qué sucede. Ahí hay un nivel de profit, ahí está, cerca, 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 ahí está el profit. Entonces, una relación riesgo-beneficio 1.66. Puede utilizar todas las herramientas que usted quiera en este modo, como si estuviera trabajando de manera natural. Y al final, cuando ya quiera cancelar la posición, usted lo puede cargar desde donde quiera, o sea, desde donde usted quiera. Mire que le va a quedar todo guardado en su TradingView. Usted aquí ya simplemente va a llegar y va a borrar todo esto, tan, y no pasó nada. Vuelve a su punto inicial donde tenía su marco de tiempo ya calculado y listo. ¿Cuánto puede retrasarlo? Creo que aquí aparecen datos desde 1900, no sé cuánto. O sea, estamos hablando que usted puede hacer modo replay, por ejemplo, en el euro dólar. Desde 1900, los buenos datos empiezan a aparecer aquí. Desde 1987 en promedio puede hacer modo replay para cada uno de los datos. Entonces ahí está, tiene bastante para trabajar, ya sabe cómo se trabaja. Lo vuelve y lo ve, modo repetición. Lo coloca donde quiera y empieza a darle forward para que el precio empiece a correr. Cuando quiera salir del modo repetición, le da X. Desea salir de este modo, sí, y vuelve y queda otra vez su gráfico en el estado natural. Esto lo uso para practicar mucho con mis estudiantes. Es una muy buena herramienta. Espero que les haya servido y bueno, chao, chao.